Alfonso Rojo, y lo digo con orgullo, de hermano en tragedias monumentales desde aquellos años de Diario 16 Glorioso y director, como digo, de Periodista Digital. Buenas noches. Alfonso. Eh, un placer estar, aquí, por estar o sea. aquí. Gente de ley y de orden. Don Alfonso Rojo, la palabra. Pero, dada. Muy breve. Tú has citado como argumento de autoridad ahora a Manuela Carmena. Manuela Carmena, como hace todo el mundo en ese ámbito ideológico, le ha faltado dar un paso para que sea sincero o reseñable su, lo que sí, dice, sí. que es señalar a, al jefe. ¿Y quién es el jefe? ¿Quién es el responsable? Pedro Sánchez. Es decir, esto es soberbia infantil y otra cosa mucho peor que es lo de Sánchez. Porque antes de seguir adelante, quisiera decir, la ley del sí no es intencional. O sea, los efectos de la ley eh, no querían hacer esto, es la ineptitud. La inexperiencia, la soberbia, el fanatismo, la estupidez toda junta. Pero no había la intención de beneficiar a los violadores. Sí, pero estaban en el avisados. Caso Sánchez... Estaban avisados. Ya, pero en el caso de Sánchez sí ha habido intención, por ejemplo, de beneficiar a los corruptos cuando cepillan la malversación. Es decir, en un caso no hay intención, en el otro también. ¿Qué es lo que ocurre en el primer caso, en el del sí es sí? Pues es un cálculo electoral. Primero está la soberbia, está la, la ineptitud, está la, eh, la inexperiencia. Pero es que ahora están en eso que cuando yo era reportero de guerra llamábamos el síndrome del desierto de los tártaros, que es una novela de Buzzati de los años sí, sí. 40. Eh, y te explico cuál es el síndrome, muy breve. Cuando tú estás en un lugar en el que puede pasar algo, nunca te vas porque puede pasar algo. Entonces siempre va retrasando, procrastinando, retrasando. ¿Qué les ocurre? Como en el primer momento no rectificaron, porque lo podían haber hecho al día siguiente... Ahora, cada día que pasa es más difícil rectificar. Entonces, ¿en qué confían? Confían en la, propia, en la proverbial besuguez de la ciudadanía española. La memoria del pez. Si ellos creen, se va a pasar, como se va a pasar, ya no nos compensa arreglarlo, vamos a seguir porque esto se va a aplacar, y no se dan cuenta, o quizás no calculan, que cada día es mayor la bola. Pero yendo a las cosas como son, el responsable no es Irene. Como dice Manuela Carmena, la responsable no es la Pam Rodríguez, esta que se reía con, sí, sí. con gente de todas las latitudes, eh, era aquella. El responsable es Pedro Sánchez, que no toma la medida para cambiar esa ley. Con quien se abraza con los herederos de los del tiro en la nuca, con los terroristas de ETA, con quien está a partir un piñón con los golpistas catalanes que quieren partir la nación con el que se abraza a ellos no se puede ir ni a recoger una herencia. Entonces, está muy bien que, que si Bolaños propone lo del 49, como si propone lo del 59, lo del 69 uh -huh. o lo que quiera proponer. El 69 es, no, y ¿no? es con esta gente de aquí a las elecciones. Y las elecciones las definitivas van a ser a final de año, no se puede ir a ningún sitio ni hacer ningún pacto ni hacer nada. Es un tema, en mi opinión, zanjado de jugar al elector desencantado del PSOE, a la socialdemocracia, a lo que quieran, a lo mejor sale bien electoralmente. Pero a mí no me interesa. Yo es decir, a mí lo, me repugna tanto el abrazo que se han dado el PSOE, los socialistas, con los asesinos, me repugna tanto lo que han hecho con los enemigos de la Unidad de España, que yo creo que no se puede que propongan lo que propongan, la única respuesta que hay es no. Bueno, y si no han tenido bastante, Alfonso Rojo dice que le reta a jugar una partida de póker. No, 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 quiero enseñarte sí. una cosa, mira. Si le gana, se marcha. Mira. Es decir, entra, él va espontáneamente y están en esa imagen, os la pongo aquí, no se ve bien porque no sale bien, pero bueno, es igual. Esta es la imagen. Sí, en esta imagen, bien. en esta imagen se ve. Mira. El de la izquierda, Ángel Viveros del sí, PSOE. Sí, sí, sí. El que está detrás, Joaquín López, cargo del PSOE. El que está a la izquierda a la derecha de él José Ventura del SOE. El que está un poquito más pegado a él, Antonio Vicente del SOE. El que está justo al lado se llama Juan Santos del SOE. Y era todo tan espontáneo, pues se habían bajado unos tíos que los conocía por su nombre. Oye, Antonio. José, tiras tú. Digo, es todo impostado, porque el personaje es un personaje impostado. El, en el caso de Sánchez se produce el fenómeno del ludópata o del. o del. El que se dedica a la sirla, a robar cadenas de... ¿Tú cómo te crees que la policía atrapa al que roba cadenas o bolsos frente al Prado? No porque haga una gran investigación persiguiendo el bolso. El que roba un día un bolso en el Prado y le va bien a la puerta del Prado, como le ha ido bien, vuelve al Prado. Y no vuelve al Prado dos días, vuelve al Prado mientras le sigue funcionando hasta que lo detienen. Entonces, es el fenómeno que, que, que eso dentro de la cabeza de Sánchez, como le ha salido tantas veces bien, y hay que decirlo con dolor, por culpa de la sociedad que tenemos, de la mierda de medios de comunicación y de periodismo que tenemos en España, sí. como le ha salido bien sistemáticamente, sigue repitiendo. Él cree con esto, está absolutamente convencido, que nos la mete doblada. Y están encantados. Igual que cuando... Es decir. Eh, dice, es que si indultas a los golpistas vas a tener... No, indultas a los golpistas y no pasa nada. Pues si indulta a los golpistas y no pasa nada. Oye, vamos a, a cepillar la, la malversación. Oye, es que tiene consecuencias. ¡Qué nombre, que no! Si no tiene consecuencias, pues lo vuelven a hacer. Es que tienes que, que cambiar la ley del sí es sí, pero si no pasa nada, y mientras no pase nada, mientras no lo echemos, seguirá haciéndolo. Él, esto de la librería cree que nos la ha metido entera, de verdad. Y después hay otro fenómeno, que alguien lo ha dicho aquí antes, no sé quién de vosotros, si tú tienes, conservas el vicio, porque eres un poco más ojista, de ver televisión española o alguna de las grandes cadenas de televisión estas de las, um, eh, de las, concertadas, de las concertadas. Lo que te cuentan y la realidad son tan distantes que no te lo puedes ni creer. Uh -huh. Pero como les sigue funcionando y creen que les funciona, te lo van a seguir haciendo. Te Sánchez está en lo del ludópata. Si tú vas por la carretera de la Coruña, digo, porque. y de repente ves tres semáforos en rojo al salir de Madrid seguidos, te pillan tres semáforos en rojo, y, dices, y al llegar a Torrelodones te metes en el casino y juegas al tres y te toca el pleno, pues crees que tienes la varita mágica para acertar. Sánchez está convencido de que somos una panda de cenutrios. Los españoles como... de que los españoles son una panda de cenutrios y que todo lo que haga le va a salir bien. Y hará lo que quiera con nosotros hasta entonces. Lo que quiera. La gente dice, es que... ¿Tú te acuerdas lo del PP? Que decían, no, es que no se va a atrever. Y bueno, el PP y todos los, todos, todos los políticos. No se va a atrever. Se ha atrevido. Hay algo a lo que nos hayan atrevido estos. Pero, 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 ¿tú bueno, qué? no se ha atrevido. Yo qué sé, a tirarse por el viaducto, pero es lo único que le falta por sí, hacer, sí. y volar. Sí. La propuesta, sugerencia o protocolo de Vox no suponía ninguna imposición o coacción, sino ampliaba el margen de libertad, mm. es evidente. Pero como he dicho antes, y hablo como Alfonso Rojo, director de periodista digital, el mayor de nueve hermanos, exalumno de los internos de los jesuitas, que hizo la mil y cuando se hacía la mil y todo aquello tiempo, cosas así. Como he dicho antes, tener razón a veces está sobrevalorado. Lo que la gente como yo, a estas alturas del partido, quiere, piensa y en lo que está focalizado, es que hay que echar a estos. Y si pues el claro. PP y PSOE no llegan a la convicción de que solo van a llegar juntos, de que solo juntos van a poder echar a esta patulea que nos gobierna, vamos, vamos listos. Entonces, claro que los medios de comunicación, eso pues lo ha explicado muy bien Balbás... Aquí hay medios oficiales, medios concertados y medios subvencionados. Y después tres y el del tambor. Estamos tú y yo, tú eres el dos y yo el del tambor. Se ha acabado. Entonces, pero creo yo que el espectáculo que da el, el PP y el PSOE a cuatro meses de las elecciones... Perdón, el, el PP y Vox. A cuatro meses de las elecciones... Es nefasto. La, 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 la sensación que hemos tenido es que una vez más los llevan como un gato a un carrete, no como Aú. un gato a un ratón. Es que os llevan como si fuerais de verdad. Pero, pero, Juegan con vosotros desde la Moncloa, pero, pero, coño. Esto lo con todos vosotros. Mañueco. Y fejo lo solucionan de la siguiente manera. Mi, yo he Yo, firmado okay. un acuerdo y lo voy a cumplir Pero si no se trata de un acuerdo Pero vamos a ver Javier, Me no. da igual lo que usted diga Yo he firmado un acuerdo No, no lo he firmado Pero sí. si no es... Pero ya te digo Tener es que, razón es, que la parte, ellos es irrelevante La, debilidad y la, debilidad, la parte débil de, esta, de, este, de este proyecto Que por cierto, en paralelo Esos mismos medios no han informado De nuestros eh, eh, movimientos en el Tribunal Constitucional Dos de ellos, de, eh, dos denuncias... Eh, no, pero Víctor, no pero Víctor... Han encontrado la debilidad, que es el uy, 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 uy Pero Víctor, que, 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 que no ay, hay ay, interrupción ay, ay, del, del embarazo es evidente porque no se interrumpe algo que no se puede renaudar, eh, reanudar, que se trata del aborto. Que en Castilla y León solo nacen 7.000 niños al año, creo que son 7.000 Y mueren 80.000. Y mueren sea que es decir, es evidente. Pero vamos a ver, es decir, que estamos en el momento... Entra, estamos con la galera entrando en el Golfo de Lepanto. Hay la... que darle al Moro. Pues yo también creo, como decía antes Alfonso Rojo, que eh, la época electoral es muy mala y que hay una cierta obsesión que viene de antiguo. Yo la comprendía antes, pero visto la maldad del gobierno de Sánchez y de Unidas Podemos, lo que prima ahora es buscar caminos de entendimiento. La obsesión por la diferencia nos va a llevar a un grave problema, que es que con suerte hasta este tío, que es un taimado, lo que Alfonso Guerra llamaba un taur del Mississippi. Sí, le importa una leche, arrollar el palacio de gobierno de la Junta de Comunidades, le importa dos, pero dos. Retirarse, ah, pues ahora di diles que no, que los perdonamos, que ya está. ¿Le importa eso, nada. El bienestar de los españoles es el norte, no hay otro. El bienestar de los españoles depende, y no hay otra solución, de que saquemos a estos tíos de los centros de gobierno que se pueda lo más rápidamente posible y eso pasa pues entendiendo las debilidades la dificultad de la vida en común pero hombre vamos a ver tú no te separas de tu mujer el día que ha perdido una corbata eh pues eso hay que buscar una vía de encuentro porque si no estos tíos revalidarán y lo digo ahora y lo digo ahora hay cosas que son esenciales vitales y puede haber un tiempo en el que consideremos que esto que está ocurriendo con el aborto es un espanto terrorífico como nos parece ahora que un espanto es. ver cómo conducían a, a la horca y la gente aplaudía al que aguantaba bien y le tiraba tomates al que lloraba un poco y nos parecía que ir a las ejecuciones o a la guillotina a tricotar nos parecía aún un espanto no, puede ser que echemos un día la vista atrás y nuestra sociedad se espante con lo que hemos aprobado con lo que hemos legislado ahí estamos todos de acuerdo pero vamos a ver que en el corto plazo no hay nada peor que este facineroso renueve, que la banda esta vuelva pero, a gobernarnos, pero, pero, y el que no hay cosas... nada peor. Y el espectáculo que dais el PP y el PSOE, eh, PP y, el, y, y, Box. Y, y Vox, en estas pugnas, al ciudadano como yo, le da la impresión de que es un juego cicatero, pequeño. A mí me... yo, yo he dicho antes en la presentación, que soy el mayor de nueve hermanos, padre de unos cuantos hijos, y creo, creo firmemente en estos temas, me parece vital. Y tengo cada día más dudas y menos convicciones respecto a las cosas. Pero que lo, el objetivo primordial ahora es el infarto de miocardio. Es infarto ¿Sí? de miocardio. Es echar a esta banda, a esta panda, Pero a sí. esta tropa de las instituciones, de los parlamentos, de los ayuntamientos, del gobierno. Y de ya, porque como, como habéis... no los sí, echemos. Sí. Como no nos echemos nos van a hacer el aborto, pero, no lo van a hacer optativo, lo van cuidado, a hacer obligatorio. Pero...